existía esa diferencia, es decir, no existía también el Vox. Eran otros tiempos. ¿Me explico? Eran otros tiempos, por supuesto, y había que negociar otro tipo de política económica con la Generalitat. Estaba Pujol por medio, pero es cuestión, es decir, el principal, digo yo creo, el principal enemigo del Partido Popular es el propio Partido Popular. Es decir, ¿por qué? Pues porque tiene muchas cortapisas a la hora de tomar unas directrices que sean necesarias para afrontar una realidad que no quieren ver, sí, por supuesto, la de Bárcenas no es, decir, por supuesto que es una situación que es, entiendo, ¿sabes? Del pasado. Que por supuesto, que no tiene absolutamente nada que ver, pero sí que no afrontar una realidad, es decir, nosotros, o sea, el partido, el Vox no vive de las inclemencias que tiene que pasar cuando reivindican cosas que hasta mismamente el Partido Popular también, es Vox, decir, libertades. Vox no tiene, es decir, un pasado. No, las pedradas no se vive de las pedradas. Pero Vox, o sea, no tiene un pasado. No se vive. Vox no tiene mochila. No, nadie se pregunta por qué está Vox. Es que, a ver, es la carencia de otros. Pues es la carencia de otros, perdón, ahora termino. Es la carencia de otros, es decir, porque si no, es evidente que si se hubiera tomado o adoptado determinadas medidas para que la gente siguiera confiando, no sé si recordará, y por supuesto la gente sabe, que la mayor parte de la gente, de los votantes de Vox, vienen del Partido Popular. O hemos sido, o hemos estado afiliados, o hemos estado muy, muy cercanos al Partido Popular. ¿Por qué no estamos ahí? Bueno, pues es una cuestión de que debería presentarse, digo, en Génova, en la calle, en la planta 4, ahora no sé en qué planta está, es decir, ¿por qué pasa esta situación? Es que es lamentable. Ahora, que digan, no, es que una fuerza política que viene, que vive del extremo. No, mire, no le dé usted más leña al fuego del Partido Socialista de lo que quiera alimentar. No, aquí no es extremo. Aquí es la realidad de lo que se defiende o que se trata de defender. Otra cosa es que usted quiera verlo de una forma mucho más libre.